FGK es una espoleta de corrección de trayectoria que puede emplearse para cohetes y para proyectiles, que hasta ahora eran no guiados y tenían una precisión relativamente pobre. Con la instalación de FGK podemos mejorar la precisión en el punto de impacto y evitar daños colaterales. Una de las principales ventajas de FGK es que puede utilizarse tanto en cohetes como en proyectiles. Tiene un diseño que permite un reemplazo directo de la arboleta original. A lo largo de los ensayos que hemos realizado durante todo este tiempo con FGK, hemos certificado la precisión y la mejora del punto de impacto obtenido tanto en cohetes como en proyectiles. En nuestras últimas campañas de cohete que tuvimos en CDEA hace unos meses, logramos mejorar la dispersión de los cohetes originales, llegando de los 600-800 metros que tenían de dispersión original a estar por debajo de 30, incluso de 20 metros. Todo esto lo hemos filmado con drones, con boyas geolocalizadas y permite saber de manera precisa cuál ha sido el punto de caída. FGK en su versión proyectil tiene un diseño mucho más robusto para aguantar las solicitaciones que aparecen en los proyectiles. Estamos hablando de aceleraciones por encima de los 18.000 Gs y velocidades de giro por encima de las 18.000 revoluciones por minuto. Esto implica que todos los componentes internos, la estructura, las aletas, todos los materiales han sido robustecidos y probados para mantener la integridad. En esta última campaña de proyectil instalamos nuestro kit en los proyectiles de alcance extendido que tiene ahora mismo en uso el Ejército Español y conseguimos una supervivencia mecánica, electrónica y una mejora de la precisión original de los sistemas.